Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Como me comentaba Alicia, hoy les damos la bienvenida al seminario Curso Avanzado Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta tarde se estará analizando el juicio de revisión constitucional electoral. Para ello tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Fernando Gesto Martínez Mansur, de quien voy a leer una breve síntesis curricular antes de cederle el uso de la voz. Él es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ex becario Fulbright García Robles, actualmente es candidato a doctor en Derecho por la UNAM, con el tema de investigación sobre Estado de Derecho y justicia electoral. Ha publicado más de una veintena de artículos en revistas y libros especializados en cuestiones de democracia e impartido conferencias a nivel nacional e internacional. Ha participado como comentarista de programas de televisión y noticieros como Sentencias a Debate, Juzgue Usted, Derecho a Debate, El Economista, El Heraldo Noticias, entre otros. Es cofundador del think tank Cano, encargado del área de democracia. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como en diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como asesor en la Misión Permanente de México ante la ONU. Ha colaborado como consultor con instituciones como el Centro de Justicia Transicional, la OEA, el Instituto Nacional Demócrata, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y ONU Mujeres. Es director del área de democracia del think tank Kaeno, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor internacional en materia electoral. Maestro, pues le damos la bienvenida y cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad que es un gusto, pues, regresar a esta, una que fue mi casa durante unos cuantos años desde el punto de vista profesional y también personal. Y pues bueno, aunque sea desde manera virtual, pues la verdad que sí, pues me da mucha felicidad de estar aquí con todas ustedes y para hablar de un tema, pues, relevante para la justicia electoral, que es del juicio de revisión constitucional electoral. Pues como ya dijo Manuel con estas breves palabras que me antecedió, pues yo me dedico a la cuestión de justicia electoral desde hace unos cuantos años. He estado inmerso en el tema desde el punto de vista de la pues capa desde el punto de vista de la justicia electoral con las autoridades electorales judiciales. Estuve un tiempo en el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y ahora me dedico más a la academia y también a cuestiones de litigio electoral. Entonces, pues la visión que yo tengo también no nada más es desde el punto de vista de la autoridad electoral, sino que también podremos platicar un poco de los temas desde el punto de vista del litigio, que supongo que ustedes, algunos trabajarán en las autoridades electorales de las entidades federativas, otros en partidos políticos, serán candidatas, candidatos, o simplemente son y tienen interés en los temas de justicia electoral. Así es que, pues bueno, espero que las próximas, pues los próximos minutos, pues ustedes podrán conocer un poco más sobre este medio de impugnación electoral. Les quiero anticipar, voy a hacer una presentación y por favor, si ustedes necesitan, si te dan alguna pregunta, algún comentario, creo que lo podemos ir viendo sobre la marcha. De todas maneras, abrirá un tiempo de preguntas al final, pero si ustedes tienen algún comentario antes, pues creo que lo podemos hacer, ¿no? Sin ningún problema, así para que sea no tan formal, sino que podamos hacer un poco más dinámico el asunto y también, pues, teniendo en cuenta que y agradeciendo su interés en un viernes por la tarde, en donde sé que ya la semana está por terminar, pero agradezco que todas y todos ustedes estén por aquí. Voy a poner mi presentación. Denme un momento.
Bien. Listo. De momento que tengo que hacer una configuración en mi computadora antes de. Es que entre Zoom, Teams, Google Meets, ya uno no sabe cuál es, cómo se comparten las cosas, pero denme un momento. Creo que ya. Me está pidiendo, si quieren, a la gente de. A ver, creo que ya. A ver, déjenme ver, porque si no, te tengo que reiniciar a lo mejor el Google Chrome. Denme un momento, a ver si lo puedo. Ya, creo que ya ahora sí. Listo, ya se Ya puede. ya se ve. Perfecto. Déjenme. Bueno. Perfecto. Sí, se ve la primera diapositiva, ¿verdad? O si lo están viendo las diapositivas, sí se puede ver. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, como establece el temario, pues hoy veremos el juicio de revisión constitucional electoral, uno de los medios de impugnación que contempla nuestra Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y en ese sentido, quisiera pues ver cuál va a ser el contenido, qué vamos a ver en el día de hoy. Veremos el tema primero una pequeña introducción sobre el periodismo electoral mexicano para comprender el porqué de este juicio de revisión constitucional electoral, por qué lo tenemos. Después nos meteremos a las reglas procesales. Esto, pues, iremos un poco al contenido de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que ustedes, pues, seguramente la conocen, pero pues daremos algunos comentarios sobre las reglas generales y específicas que tiene este juicio de revisión constitucional electoral. Y después veremos sobre la jurisprudencia y algunos casos prácticos emblemáticos que ha tenido el JRC y que creo que les van a dar mucha luz de para qué nos sirve este juicio de revisión constitucional electoral. Vamos a empezar con el tema del federalismo electoral, que como ustedes saben, pues y esto es un poco para entender por qué surge el juicio de revisión constitucional electoral y para qué lo ne necesitamos. En este sentido, tenemos que, pues nosotros somos una federación, ¿no? Nuestra forma de gobierno, nuestra propia constitución establece en su artículo 40 que somos un sistema federal. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una forma de Estado que se integra por entidades federativas, que guardan determinado grado de soberanía y autonomía, las entidades federativas, los estados, se decidieron unir para formar una república. ¿De acuerdo? En ese sentido, tenemos también que el federalismo corresponde, o una de las cuestiones del federalismo principales, es que se establecen las competencias que tiene la federación y las entidades federativas. Es decir, hay competencias que son exclusivas de la federación y competencias que son exclusivas de las entidades federativas. Y esto se regula en nuestra propia constitución y hay esta distribución y ejecución de competencias. Esto es lo que hace el pacto federal, ¿no? Dentro del pacto federal se establecen cuáles son las facultades de los poderes de la federación, de la unión, y cuáles son las que están contempladas para las entidades federativas. Y esto es importante y relevante porque el sistema federal que tenemos y que establece nuestra Constitución también se ve reflejado en materia electoral. En materia electoral lo tenemos, le llamamos el federalismo electoral, en donde las elecciones para renovar los poderes de las entidades federativas, el poder ejecutivo, desde las gubernaturas, los municipios, los ayuntamientos y también los diputados de congresos locales, estas elecciones son organizadas por las autoridades electorales de las entidades federativas. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero es importante esto porque
No es una cuestión que se le ocurrió al constituyente permanente de la noche a la mañana. No, nosotros tenemos una tradición federalista en donde pues le damos fuerza a las entidades federativas, ¿sí? El pacto federal significa que las entidades federativas son entidades que tienen soberanía y cierta autonomía para desarrollar ciertas facultades. Y las elecciones, en este sentido, son parte de este pacto federal. Si bien tenemos autoridades federales en materia electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, desde el punto de vista de la organización de las elecciones, ustedes saben que a nivel federal las organiza el INE y a nivel local los llamados organismos públicos locales electorales, los OPLES. Ya ahora hay un sistema de competencias en donde hay cuestiones que solamente las hace el INE, como la fiscalización, el reparto de tiempos en medio de radio, en medios de comunicación, radio y TV, que bueno, eso no es parte de este curso, pero que ustedes saben que hay competencias que ya se comparten entre el INE y los OPLES. Pero es muy importante saber que nuestra tradición desde el punto de vista del federalismo hace que tengamos también un sistema de federalismo electoral, en donde tenemos autoridades electorales locales que se van a encargar de organizar y de calificar sus elecciones locales. Bien, ¿cómo se representa el sistema o el federalismo electoral en nuestra Constitución? El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se necesita haber, que hay autoridades electorales locales, lo que decíamos, los organismos públicos electorales locales, que son los institutos electorales de sus entidades federativas, los tribunales electorales locales y también habrá fiscalías de delitos electorales locales. Es decir, lo que tenemos de autoridades a nivel federal se ve reflejado en cada uno de las entidades federativas. Cada una de las entidades federativas necesita contar con estas tres autoridades electorales en su propia normativa local. Los OPLES, y esto nada más para recordar, estos organismos públicos electorales, locales electorales, son los organismos que van a organizar las elecciones de gobernador, congreso y municipios, así como los mecanismos de participación directa en los estados. Van a ser los que van a efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, ¿no? De la gubernatura, expiden las constancias, no tienen temas de fiscalización ni tiempos en radio y TV porque eso va para el INE y tienen coordinación con INE a través de la unidad técnica de vinculación. Los OPLES está conformado por seis consejeros y un consejero presidente que son designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y duran 7 años en su cargo. Esto es una novedad de la última reforma electoral, en donde antes los consejeros eran electos por o elegidos, nombrados por su congreso local, y ahora, a partir de la última reforma, esta facultad de nombrar a los organismos públicos locales, a los consejeros, es del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, también tenemos a los tribunales electorales locales, ¿no? Que son los organismos jurisdiccionales en materia electoral de las entidades federativas. Estos no están adscritos al Poder Judicial, tienen un número impar de 3 o 5 magistrados, duran 7 años en su cargo y estos son nombrados por las 2/3 partes del Senado. También es una novedad, antes los magistrados del Tribunal Electoral eran nombrados, los locales eran nombrados por los congresos locales y ahora pasa al Senado esta facultad. Estos van a ser los encargados de resolver las impugnaciones en materia electoral referente a los comicios estatales. ¿Sí? Cada estado, ustedes saben que cada uno de los estados tiene su propia sistema de medios de impugnación. Y esto es importante para el juicio de revisión constitucional electoral porque de las sentencias que emitan los tribunales electorales locales, nace la necesidad de tener un juicio de revisión constitucional electoral. No, entonces, en este sentido, solamente es para recordar cómo nosotros decidimos formar parte de un sistema electoral que privilegia el federalismo electoral. Por eso, cuando hablamos del federalismo electoral, ustedes a lo mejor cuando se discutía la
la reforma de 2014, decían, se está trastocando el federalismo electoral porque se le estaba quitando facultades a los institutos electorales de las entidades federativas, se les estaba dando al INE y al Senado facultades que antes eran del Congreso del Estado de nombrar a los funcionarios, pero al final de cuentas seguimos contando con este federalismo electoral. Sí, o sea, no desapareció. Tenemos autoridades electorales locales que van a organizar las elecciones de los estados y además con órganos jurisdiccionales que van a resolver las controversias que se puedan suscitar en materia electoral desde los procesos electorales locales. Bien, metiéndonos ya en el tema del juicio de revisión constitucional electoral. ¿Qué pasó? El juicio de revisión constitucional electoral, como su nombre lo indica, a ver, ¿qué características o qué les hace, les llama la atención a ustedes, compañeras, compañeros, sobre el nombre? Nada más por el nombre, sin meternos a lo que eran las reglas procesales, juicio de revisión constitucional electoral. ¿Qué les suena, compañeras, compañeros? ¿Alguien que quiera por ahí participar? Que tiene que ver con preceptos constitucionales, propiamente una revisión de ajustes, alguna situación así, que tenga que estar directamente relacionada con la Constitución. Ok, Es un tema. perfecto. ¿Podemos Claro, sí. participar? Sí, adelante, Jesús. Yo lo veo que es como un medio de impugnación, digamos, de carácter como administrativo que se impone nada más con, digamos, contratos y resoluciones, ¿no? De los órganos, supongamos, del INE. Ok, de acuerdo. Aquí, no sé si alguien más tenga algún comentario. Aquí creo que es importante, y como decía también, sí, adelante, Carlos. Yo me imagino que se equipara a lo que es un amparo en las otras materias. Ok, podría ser un amparo. Ahorita vamos a ver quiénes son los legitimados para presentarlo. ¿Podría Pero, participar? sí, adelante, Laura. Hola, buenas tardes. Es la revisión de la constitucionalidad, es decir, de la legalidad apegada a la Constitución de los actos que en este caso ejecutaría la autoridad electoral. Ok, perfecto, sí, efectivamente. Ahí creo que diste en el clavo, en la clave, Laura. Es una revisión constitucional, es decir, desde el punto de vista del orden normativo y de nuestro pacto federal, sabemos que tenemos una supremacía constitucional, ¿no? Tenemos una constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que rigen todo el territorio y que todas las entidades federativas, si bien es cierto, cada una tiene sus leyes y tiene sus propias constituciones, ninguna puede ir en contra de la constitución. Ningún acto de autoridad puede ir en contra de nuestro pacto federal, de nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, los estados se sujetan a la normativa constitucional. Entonces, en este sentido, todos, llevándolo a la materia electoral, todos los actos electorales, pues si bien es cierto, siguen la normativa electoral de cada uno de los estados y de la propia constitución electoral, de la constitución local, tiene que también estar conforme a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, ningún acto de una autoridad electoral de las entidades federativas puede ir en contra de la constitución. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de el nombre de este medio de impugnación, lo que precisamente se buscó hacer es que las actuaciones de las autoridades electorales locales tuvieran una revisión ante una instancia federal, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, valga la redundancia, revisar que las actuaciones se hayan hecho apegadas a la Constitución. Entonces, desde el nombre ya podemos ver que no es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vaya a ser la primera instancia para revisar los actos electorales de las entidades federativas. No. Lo que va a hacer es revisar que lo que estén haciendo las autoridades electorales locales esté apegado a la constitucionalidad y vamos a ver que también a la legalidad de los actos. Entonces, creo que tienen pues ya una idea muy clara de hacia dónde va. ¿Y por qué? ¿Por qué surge este medio de impugnación electoral que surge, ahorita vamos a ver, en la reforma del 96? Resulta ser
que antes de que existiera el juicio de revisión constitucional electoral, pues la última palabra en las elecciones locales era de las autoridades electorales locales. No había forma que se revisaran los acuerdos y las sentencias de los tribunales electorales de las entidades federativas ante una instancia federal, ¿no? Y entonces hubo una elección en Huejotzingo, Puebla, en donde había, en un principio, se había declarado ganador al candidato del Partido Acción Nacional, y el tribunal local decidió, bueno, en una sentencia muy controvertida, hacer un cambio de ganador. Anuló algunas casillas, ¿sí? Y entonces la victoria que había sido para el Partido Acción Nacional pasó al Partido Revolucionario Institucional. Esto fue en 1995, la antesala de una de las grandes reformas en materia electoral que se ha dado en nuestro país, que fue la de la reforma de 1996. ¿Qué pasó? El tribunal local cambió el de ganador y el PAN no reclamó que no existía ningún medio de impugnación que pudiera presentar contra las resoluciones de las autoridades electorales locales, porque al final de cuentas solo eran de legalidad. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que el Partido de Acción Nacional puso sobre la mesa en la negociación de la reforma electoral fue que tenía que haber un medio de impugnación que pudiera ser presentado para que revisar que la actuación de las autoridades electorales locales fuera apegada a la Constitución. Es decir, una revisión federal de una autoridad federal de cuestiones de elecciones locales. Y entonces, esto fue una de las principales propuestas que puso sobre la mesa el Partido Acción Nacional y dijo, si no entra en la reforma del 96 esta propuesta, yo me levanto de la mesa. ¿Por qué? Porque ya no podemos quedarnos con los ojos tapados y decir que en las entidades federativas pues se hacen elecciones de manera apegada a los principios democráticos. Las autoridades electorales se decía que pues dependían mucho del titular del poder ejecutivo, ¿sí? Entonces, pues decían, no tenemos la garantía de que sean elecciones democráticas. Por lo tanto, las entidades federativas, por lo tanto, si ya estamos creando un tribunal electoral que era a partir del Tribunal Federal Electoral, que pasa en 96 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se crea una ley general de sistema de medios en materia electoral, de medios de impugnación, dicen, tenemos que meter un medio de impugnación que proceda contra las actuaciones de las autoridades electorales locales. Y entonces se crea el juicio de revisión constitucional electoral como una necesidad de que las autoridades electorales locales se apegaran a los principios y reglas que establece nuestra Constitución en materia electoral, y también vamos a ver que cumpla o que no sea contraria a lo que establecen nuestras leyes electorales en materia electoral a nivel federal. Y entonces, con esta que se integró por primera vez este juicio de revisión constitucional electoral, fue la primera vez que podríamos decir que se volvió integral nuestros medios de impugnación, nuestro sistema de medios de impugnación electoral. No nos faltaba, nos hacían falta algunos juicios, algunos medios de impugnación, y el juicio de revisión constitucional electoral viene a cerrar pues el círculo y lo hace que nuestro sistema de medios de impugnación electoral sea integral. Ustedes, que tengo entendido que ya vieron el JDC, ya vieron, no sé si vieron el RAP, algunos otros medios de impugnación, pero este JRC fue el que, pues ahora sí que cerró el ciclo para tener este sistema de medios de impugnación electoral como hoy lo conocemos de manera integral. Ahora, es importante saber que, pues, juicio de revisión constitucional electoral, ¿qué iba a revisar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues, es uno de los medios de impugnación que representan un control de constitucionalidad. Es decir, que todos los actos en materia electoral de las autoridades, otra vez locales, se ajusten
a nuestra constitución. Entonces, podríamos decir que es una parte de un control de constitucionalidad difuso, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vuelve un tribunal de constitucionalidad y va a revisar que todos los actos de estas autoridades se ajusten a la Constitución. Si no se ajustan a la Constitución, entonces tendrá pues la facultad y tendrá la fuerza del Tribunal Electoral para revocar los actos de las autoridades electorales locales. Pero no nada más es revisar la constitucionalidad, como les dije, también es revisar la legalidad de los actos electorales. Es decir, que efectivamente las autoridades electorales de los estados hayan cumplido con lo que establece su propia ley electoral, su propia constitución, y que esto se apegue a los principios democráticos que establece nuestra constitución. Entonces, esto es el antecedente del juicio de revisión constitucional electoral. Necesitábamos un medio de impugnación que garantizara que la constitucionalidad y la legalidad se respetara en los actos de las autoridades de las electorales de los estados. Bien, ¿dónde está? ¿Cuál es el fundamento constitucional de este juicio de revisión constitucional? Y es en el artículo 99 de la Constitución, y que establece que en su fracción cuarta, y lo están viendo, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes, de las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, y establece el propio artículo que esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos. En un momento dices, bueno, ¿y de qué? ¿Cómo se come todo esto? Ahorita vamos a ver qué significa esto de definitivos y firmes, que sean determinantes, que sea material y jurídicamente posible a la reparación. Vamos a ir poco a poco, pero ya este juicio de revisión constitucional, si es un medio de control de constitucionalidad, tenía que estar en la propia Constitución. Entonces, el constituyente permanente lo decide poner en el artículo 99, que sabemos que es el fundamento constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y establece cuáles serían los medios de impugnación que se desarrollan después. La de la Constitución, se desarrollan en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, el fundamento legal, ¿dónde está? Como les digo, está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el libro cuarto, en el artículo tercero, y después de los artículos 86 a 93. Seguramente ustedes tienen su ley por ahí y verán que todas las reglas procesales se establecen en de los artículos 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y establece que el juicio de revisión constitucional electoral, ¿para qué nos sirve? Y aquí te lo dice exactamente la ley. Te lo dice, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan de ellos. A ver, para que ustedes también me digan cómo va esto. A ver, ustedes, cuando ven, ya me dijeron qué entienden por revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad. Ahora, cuando dice para actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes, ¿por qué lo dirá esto la propia ley? ¿Qué será esto de definitivos y firmes, compañeras, compañeros? ¿Por qué creen que sea esto? No sé si... Para que se garantice esos actos, ¿no? Que se ajusten a los principios, ¿no? Ok, para que se ajusten a los principios de la Constitución, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pueden ser actos que
¿No tienen algún otro medio de defensa las legislaciones estatales y que por lo tanto se consideran que ya no, al menos en ese, a ese nivel, ya no pueden ser controvertidos? Exactamente, David. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el tribunal va a revisar estas resoluciones que ya no pueden ser impugnadas dentro de pues el sistema de medios de impugnación local. Ya no hay autoridad que pueda revisar, autoridad local que pueda revisar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es, primero, respetar el pacto federal, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente va a poder revisar cuando ya se hayan agotado las instancias locales, porque es probable que pues un juicio electoral presentado ante el Tribunal Electoral de un estado, ahí se quede. Ya no se vaya a impugnar ante el Tribunal Electoral del Federal, ya no. Y entonces se está respetando el pacto federal y la soberanía de las entidades federativas. Entonces, por eso, hasta que se agoten las instancias, se van a poder hacer. Vamos a ver un poco sobre su naturaleza jurídica. ¿Ok? La naturaleza jurídica, y esto nos basamos de acuerdo a lo que establece el doctor Flavio Galván en su libro de Derecho Procesal Constitucional, nos dice que es un proceso jurisdiccional uniinstancial. ¿Qué quiere decir? Que solamente es una instancia. El juicio de revisión constitucional se va a dirimir las controversias relacionadas con la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales locales. Esto que digo que es un juicio nuevo. ¿Por qué no es una apelación? ¿Ok? No es una. El tribunal, en este caso, no funciona como una corte de casación que se va a apelar nada más. No. Aquí, pues cada estado tiene su sistema de medios de impugnación y entonces va a decir que y voy a poner un ejemplo, para impugnar los resultados de una elección, se tiene que presentar un juicio llamado inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado. Ok, el juicio de inconformidad se presenta, el Tribunal Electoral, vamos a poner, del Estado de Campeche, resuelve. Y entonces, en ese sentido, ahí termina la instancia local. ¿Sí? Ahí termina el sistema de medios de impugnación en materia electoral desde el punto de vista de la entidad federativa, del Estado de Campeche. No hay otro recurso que proceda contra él, porque las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Campeche son definitivas. ¿Sí? Desde la instancia local ya no hay ningún otro medio que pueda ser impugnado. Pero sí hay un medio que se va a una autoridad federal, a la autoridad jurisdiccional federal, que puede ser el Tribunal Electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero no es una apelación, sino es un nuevo juicio. ¿Y qué te voy a pedir? Te voy a pedir, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revises si lo que el Tribunal Electoral de Campeche está apegado a la Constitución, a la ley o no. Y entonces, esta es la única instancia. Lo único que va a hacer el tribunal es revisar que la sentencia del Tribunal Electoral de Campeche esté apegada a derecho, a la Constitución y a la ley. Ahorita vamos a ir entrando un poquito más en detalle sobre eso. También, entonces, ya contra la resolución del juicio de revisión constitucional electoral, ya no hay otra instancia. Van a ver, veo que la próxima clase con el magistrado González López verán el recurso de reconsideración. Y verán cuáles son la procedencia de ese recurso, pero no me quiero meter a cosas que todavía que verán más adelante. Entonces, podríamos decir que es una instancia. El juicio de revisión constitucional electoral es una instancia y contra eso ya es no procede otro recurso más que excepcionalmente el recurso de reconsideración. Entonces, es un procedimiento uniinstancial. Ahora, contra resoluciones definitivas e inatacables. En este sentido, era lo que decíamos. Ya no, cuando uno quiere acudir a la instancia electoral federal, jurisdiccional electoral federal, ya no puede haber ninguna forma de que esa sentencia
pueda ser impugnada desde el punto de vista del sistema de medios de impugnación local. Hay una jurisprudencia que hay una excepción para esto, ¿no? Supongamos, y voy a dar un ejemplo. Se registran las candidaturas de ayuntamiento en el estado de Nayarit. ¿Quién las registra? Las registra el Instituto Electoral del estado de Nayarit. Hay, pues, algunas cuestiones que un partido político dice: no estoy de acuerdo porque no cumple con los requisitos de elegibilidad, ¿no? A lo mejor no tiene la residencia efectiva, o a lo mejor un candidato está suspendido en sus derechos políticos, o no cumplieron con el principio de paridad. ¿Esto ante quién se impugnaría, compañeras y compañeros? Es un acuerdo del Instituto Electoral del estado de Nayarit. No, un partido político no está de acuerdo. ¿Con quién acudirían directamente? ¿Ante qué instancia? ¿Ustedes qué creen? ¿Se van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? No, ¿verdad? Se tienen que ir primero a agotar sus instancias locales. ¿Cuál sería la instancia local en este caso? ¿Qué dicen? Tendrían que irse ante el Tribunal Electoral. Sí, adelante. ¿Perdón? El Tribunal. Exactamente, el Tribunal Electoral. Al Tribunal Electoral Local. Exactamente. Primero te vas ante el Tribunal Electoral Local. Te vas ante el Tribunal Electoral del estado de Nayarit, que pues tiene jurisdicción sobre las elecciones, competencia sobre las elecciones de ayuntamientos. Bueno, y resuelve el Tribunal Electoral del estado de Nayarit confirmando el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo. Digo, perdón, de Nayarit, estábamos hablando de Nayarit. Resuelve confirmando este acuerdo y entonces ya no hay medio de impugnación local que pueda presentar en contra de esta sentencia del Tribunal Electoral de Nayarit. Y entonces es en ese momento cuando ya el partido político puede irse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya es una sentencia definitiva e inatacable. Ahí les digo una jurisprudencia que se llama el per saltum, que se puede invocar, que es cuando te saltas una instancia, como dice per saltum, me salto una instancia. Hay ocasiones en donde las autoridades electorales locales no están bien conformadas y por lo tanto pues me tengo que ir ante la federación, que no hay un medio de impugnación directo que pueda yo promover contra un acto electoral, me voy ante la instancia federal, me salto a la instancia local y me voy ante la instancia local, digo federal, o también por los tiempos, ¿no? Supongamos, si ya están muy cortos los tiempos, ustedes saben que en materia electoral, como no hay suspensión de actos, pues tienes que brincarte rapidísimo, tienes que actuar de manera muy pues expedita para que no se vuelva irreparable el daño. Entonces, para que no se vuelva irreparable el daño, hay ocasiones en las que se justifica que no te vayas a la instancia local y que te vayas directamente a la instancia federal. Pero son las excepciones. La regla general es que tienes que agotar primeramente tu instancia jurisdiccional local. Para tú poder acceder a la instancia jurisdiccional federal, tienes que haber agotado primero la local. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo se puede presentar este juicio de revisión constitucional? En cualquier momento se puede presentar, no necesariamente en proceso electoral local. Ustedes saben que las autoridades electorales trabajan haya o no haya proceso electoral local, porque siempre hay cuestiones que se tienen que hacer, tiene que a lo mejor verificarse o la conformación de nuevos partidos políticos, o se va a hacer un mecanismo de democracia directa, de consulta, alguna consulta o referéndum, o a lo mejor se va a formar agrupaciones políticas. Entonces, en cualquier momento se puede presentar un JRC y no tiene que ser forzosamente en proceso electoral local. O sea, no nada más es contra el JRC, es contra resultados de elecciones, sino es contra cualquier acto que emita la autoridad, las autoridades electorales locales. ¿Qué otra cosa? Decíamos que esto ya que es un medio de control de constitucionalidad y de legalidad, ¿sí?
decimos que también que la reparación sea material y jurídicamente posible. Es decir, no podemos presentar un JRC cuando ya tomó posesión el presidente municipal o la presidenta municipal. ¿Por qué? Porque ya no es posible reparar el daño que se hizo, porque como les decía, no hay suspensión en materia electoral. Entonces, esto que tiene que ser material y jurídicamente posible, que haya realmente una posibilidad de reparar el daño que se le haya causado al partido político que establece. Esto es importante, que dice que es un medio de estricto derecho. Es un medio de estricto derecho que quiere decir que no es dable suplir la deficiencia de la queja en la expresión de agravios. Ustedes seguramente lo vieron en el JDC, en el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, en donde se establece que había suplencia de la queja, que si el ciudadano me mencionaba un agravio, no importaba que no lo construyera bien, se le suplía la deficiencia de la queja. Aquí, como es un juicio de estricto derecho, no es dable suplir la deficiencia de la queja. El juez, los magistrados y magistradas se tienen que abocar exclusivamente a lo que está en el expediente y lo que dice en la demanda. Y, por lo tanto, podríamos decir que es una vía impugnativa de estricto derecho, extraordinaria y de verdadera excepción. ¿Por qué? Porque en una normalidad se quedaría el asunto definitivo ante la instancia local, pero cuando hay una cuestión de duda de constitucionalidad, se va ante la instancia federal. ¿Quiénes son las partes? Los actores. ¿Quién es el actor? ¿Quién puede presentar el juicio de revisión constitucional electoral? ¿Quién está legitimado? Son los partidos políticos, solamente los partidos políticos a través de sus representantes legales. ¿Quién es la autoridad responsable? Pues ya sea la autoridad administrativa, generalmente es la jurisdiccional local. Y también pues hay terceros interesados, ¿no? Pueden presentar escritos de terceros interesados quienes hayan tenido interés o sido parte en los juicios anteriores. Esas son las partes. Ahora, ¿quiénes son los... ¿quién es la autoridad responsable? Digo, la autoridad competente para resolver esos asuntos. Pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como saben se divide en sala superior y salas regionales. Cada una va a tener competencia originaria en ciertos asuntos. La sala superior va a resolver en única instancia todos los actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernador o de jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, cuando se impugne el resultado de una elección de gubernatura, se va a ir directa, o sea, después de que resuelva el Tribunal Electoral Local, se va a ir directamente a la sala superior. ¿Sí? Cuando tenga que ver cualquier cosa con elecciones de gubernaturas o de jefa de gobierno de la Ciudad de México, se tiene que ir directamente a sala superior. ¿Ok? Esa es la competente. Mientras que las salas regionales van a ejercer jurisdicción en el ámbito territorial, acuérdense que se dividen en 5 circunscripciones electorales, en única instancia, cuando se trate de actos o resoluciones relativas a las elecciones de autoridades municipales, de diputados locales y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, o sea, de las alcaldías. ¿Sí? Todo lo referente a las elecciones de diputados locales y de ayuntamientos o alcaldías, el competente para resolver serán las salas regionales del Tribunal Electoral. Sí, entonces, si estamos hablando de una controversia de un ayuntamiento... Sí. Y por ejemplo, de esas creo que abarca las otras 5, ¿no? Como lo es la de Monterrey. ¿Igual abarca solamente para diputados locales, titulares y municipales? O sea, la sala Monterrey, ¿sí? Tiene ciertos estados que pertenecen a su circunscripción. Entonces, cuando hay una demanda de JRC contra algún acto que tenga que ver con diputados locales de Nuevo León, ¿sí? La competente es la Sala Regional Monterrey, ¿sí? Es cuando, supongamos, si ahorita hay un problema, una demanda que se presenta por un acto de la elección de gobernador de Nuevo León, no se va a ir a la Sala Regional, se va a ir a la Sala Superior, porque es de gobernador, ¿sí? Gobernador es directamente la Sala Superior, diputados locales y ayuntamientos, se va a ir a la Sala Regional de la circunscripción. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Me queda clara la distinción de la competencia originaria entre la sala superior y las salas regionales. Sin embargo,
leyendo la ley no encuentro explícito el motivo de hacer esta distinción propiamente dicho. O sea, ¿por qué para las gubernaturas y la sala superior y para diputados integrantes de ayuntamientos las salas regionales? O sea, si al final de cuentas, por ejemplo, para el caso específico de la revisión de violaciones a principios constitucionales de la calificación de una elección, no le encuentro yo un sentido propiamente explícito hacer esta distinción tratándose de un mismo tema, pues, propiamente. Pues sí, la verdad que sí, ahí habría que preguntar al constituyente permanente por qué hizo esta distinción entre la sala superior y la sala regional. Desde mi punto de vista, pues también es, no quiero decir discriminatorio, pero por qué se le da, pues no sé, mayor jerarquía a las elecciones de una gubernatura que a una elección municipal, porque pues al final de cuentas, ustedes verán en la próxima clase que si hay una resolución de la sala regional en un JRC en contra de una elección de diputado local, se podría impugnar por recurso de reconsideración. Entonces le estás dando una instancia más. Mientras que en la de gobernador, pues nada más sería la instancia local y después sería directamente la sala superior. Y contra las resoluciones de la sala superior, es definitiva e inatacable y no procede ningún otro recurso. Entonces, pues sí, tampoco te podría decir exactamente la razón por la que hizo esta distinción el constituyente permanente, pero pues bueno, así está emitido en la ley, en el que pues se le da una importancia mayor a la elección de gobernador para que sea directamente la sala superior la que lo resuelva y no las salas regionales. Pues de hecho creo que la sala regional de Estado de México es la especializada, ¿no? La sala regional Toluca tiene competencia con varios estados, uno de los estados es el Estado de México, pero supongamos, si hay una cuestión de gubernatura del Estado de México, la sala regional no tiene competencia, se va a la sala superior. Sí, o sea, efectivamente, como se expone a partir de esta distinción de competencia originaria, pareciera que unas elecciones están más protegidas o más o sujetas a mayor revisión que otras propiamente, ¿no? En ese sentido, o sea, hay una instancia local, luego hay una instancia del Tribunal Electoral y frente a esa, para el caso de diputaciones y integrantes de ayuntamientos, y frente a esa, pues una última revisión a partir del recurso de reconsideración, mientras que para las titularidades de los ejecutivos, pues solamente es una, ¿no? Y me parece también importante señalar, muy completa su exposición, que dentro de esta evolución que ha mostrado el discurso constitucional, uno de los riesgos del JRC es que se desvíe a partir de esta amplitud de este discurso el objeto o el objetivo originario que previó el legislador, ¿no? Creo que eso sí debería quedar para la reflexión propiamente dicho a partir de estos nuevos elementos que van surgiendo cada día. Sí, exactamente, compañero, muchas gracias por tu apunte. Desde mi punto de vista, cuando se presenta un JRC por diputados locales o ayuntamientos que resuelve la sala regional, ahí debería de acabar. Hay un recurso extraordinario que es el recurso de reconsideración que solamente lo contempló el constituyente permanente para casos extremos en donde la sala regional hubiera hecho directamente una interpretación a la constitución y lo tuviera que revisar la sala superior. Hoy en día se ha ampliado, lo van a ver con el magistrado González Oropesa, se ha ampliado la procedencia del recurso de reconsideración y pareciera que es una última instancia el REC, ¿no? O sea, está el JRC y entra la sala regional y si no me convence la decisión de la sala regional, me voy ante recurso de reconsideración ante la sala superior y le estás quitando definitividad a las salas regionales, ¿no? Desde mi punto de vista como litigante, es una siguiente oportunidad que me puede dar el recurso de reconsideración y creo que no lo contempló de esa manera el constituyente, pero con los criterios se ha ampliado esta procedencia. Entonces, sí se podría ver como que para los diputados locales y titulares hay tres oportunidades de impugnar, mientras que para la de gobernador solamente hay dos, ¿no? Así se establece y a lo mejor es una de las cuestiones que se tendría que revisar en una futura reforma al sistema de medios de impugnación en materia electoral. Gracias por el apunte, compañero. Bien, ¿quiénes pueden
presentar el juicio de revisión constitucional electoral, la legitimidad, ¿no? Y lo establece que el juicio solo podrá ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, y te dice quiénes son los representantes legítimos de los partidos políticos. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, los que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional, el cual recayó la resolución impugnada, los que hayan comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de impugnación local, y los que tengan las facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido político respectivo. Aquí es importante porque, vamos a suponer, se va a, hay una elección de diputación local, el partido rosa pierde contra el partido amarillo, y el partido rosa impugna los resultados, la validez de esa elección ante el Tribunal Electoral Local. ¿Sí? Aquí lo impugna el partido político, pero también, ¿quién lo podría impugnar, compañeras, compañeros? ¿Quién tendría esa legitimidad? Ustedes ya lo vieron. ¿Quién más podría impugnar? El candidato. El candidato, ¿sí? El candidato lo va a impugnar a través de un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral. Entonces, está el juicio ciudadano y está el juicio que presenta el partido político, que podría ser un juicio de inconformidad, ¿no? De cada legislación local lo va a establecer de distinta manera. Ahora, resuelve el Tribunal Electoral Local y se quiere ir ante la instancia federal. El JRC solamente es para partidos políticos. Pero esto quisiera que se vería como, oye, ¿y qué pasa con los candidatos? ¿Se quedan ahí? ¿Ya no pueden impugnar? ¿O cómo lo harían? ¿A través de qué medio lo van a impugnar ante la instancia federal? No es ante el JRC, porque se los van a desechar, no tienen legitimidad. Entonces, estos tendrían que ser a través del JDC. Los candidatos se tienen que ir por la vía del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, mientras que el partido político se va a ir vía el JRC. Entonces, el juicio de revisión constitucional electoral no es para ciudadanos, no es para candidatos, ¿sí? Solamente es para partidos políticos. Solamente los representantes de los partidos políticos pueden presentar el JRC. De lo contrario, no tienes legitimidad y se te va a desechar tu medio de impugnación. ¿Sí? Si te llega un JRC, digo, ya hay jurisprudencias del Tribunal Electoral que dicen que la equivocación de la vía no representa el desechamiento, entonces te podrían reencauzar el JRC a un JDC, pero pues es importante esto conocerlo, como ustedes que son están siendo expertos en medios de impugnación, que solamente los partidos políticos lo pueden hacer. Bien, ¿cuáles son las reglas generales, ¿no? Que ustedes ya la conocen. El plazo. ¿Cuánto podemos, a partir de cuántos días podemos presentar el JRC? Tenemos 4 días posteriores al que el demandante tenga conocimiento, notificación del acto impugnado. ¿Sí? O sea, una vez que se emite la resolución del Tribunal Electoral local y que tengamos conocimiento, ya sea a través de notificación, porque si fuimos parte nos tienen que notificar de manera personal, tienes 4 días para presentar ante la autoridad responsable. O sea, vas a presentar tu JRC ante el Tribunal Electoral local. ¿Sí? Esa es la regla general de todos los medios de impugnación. Verán que nada más hay en algunos casos una regla de 3 días, y lo verán en el recurso de reconsideración. Ahora, es importante esto, que esta siguiente regla. El juicio, en el juicio en el JRC, no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas sean determinantes para acreditar la violación reclamada. ¿Por qué creen que no se pueda presentar pruebas, compañeros? Y esto es un poco de la naturaleza jurídica. O sea, aquí ya no puedes presentar pruebas de que vean cómo, aquí está la prueba que dice que no se presentaron los funcionarios de casilla en el día, o que hubo violencia en el día de la jornada electoral. ¿Por qué ya no se podrán presentar pruebas en este juicio? Porque, bueno, como es un medio de control constitucional, se están estudiando posibles vulneraciones a las normas constitucionales, ¿no? Exactamente, David. O sea, ya no, ya la sala regional o la sala superior ya no se va a meter a revisar desde un principio qué es lo que pasó. No, lo único que va a revisar es que la sentencia del Tribunal Electoral del local
haya cumplido, o está acorde a los principios de, constitucionales y a la ley. Si está de acuerdo, o sea, si la sentencia de la Tribunal Electoral Local cumple con los principios constitucionales, está de acuerdo a la Constitución, cumple con la ley, no se va a meter otra vez a revisar pruebas. Si está bien fundamentada y motivada la sentencia del Tribunal Electoral de Local, entonces ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo único que va a hacer es confirmar esa sentencia que está de acuerdo a la Constitución, a la ley. Si no, es una cuestión de interpretación. Entonces, a lo mejor la sala regional o la sala superior va a decir, interpretaste mal, o sabes que no está pegada a lo que establece tu propia ley, o no está a la propia ley local, o no está pegada a lo que dice la Constitución. Y entonces, es una cuestión netamente de interpretación jurídica. Por eso es una revisión. No soy una instancia, no, o sea, no soy una instancia de apelación donde voy a meterme a revisar, o una primera instancia donde me voy a meter a revisar pruebas. No. El tribunal local ya revisó las pruebas de una primera instancia, y yo voy a revisar, el tribunal, la sala regional o la sala superior, va a revisar que lo que haya hecho el tribunal electoral local fue lo correcto. Si se permiten las pruebas supervenientes, que supongamos en el momento que se presentó la instancia local, no las tenía, o que se generaron después. Y estas pruebas pueden afectar directamente, y vamos a ver un caso cuando en el JRC se permitieron las pruebas supervenientes para probar una cuestión de nulidad, que creo que ya lo vieron el día de ayer, pero lo vamos a recortar. Entonces, es un medio de control de constitucionalidad en donde el objetivo es revisar que las actuaciones de las autoridades locales estén apegados a la Constitución y a la ley. ¿Cómo es el trámite? Se presenta ante la autoridad responsable, y en ese momento la autoridad responsable tiene que enviar de inmediato a la sala competente, ya sea la superior o a las regionales, el aviso de que se presentó este medio de impugnación, y tiene que mandar el expediente y todas las constancias. Se va a hacer el trámite de 72 horas para que se promueva un tercero interesado, para que acudan a sus terceros interesados, y todo se va a mandar a la autoridad competente. ¿Cuáles serían los efectos de las sentencias? ¿Cómo podría resolver la sala regional o la sala superior? En el sentido de confirmar si ve que se actuó apegado a la Constitución y que los agravios son infundados o inoperantes, de revocar, ¿sí? De revocar o modificar el acto impugnado y proveer lo necesario para la reparación de la violación. Y entonces aquí hay distintas cuestiones. Puede confirmar y decir, y ahí se acaba la historia, confirma que lo que hizo el Tribunal Electoral Local estuvo bien hecho. Puede revocar, y hay, ustedes seguramente ya lo vieron, que hay revocar para efectos, ¿no? En el sentido de que le regreso a la autoridad electoral local para que vuelva a resolver, ¿sí? Y considerando esto y esto y esto, entonces te ordeno, yo la sala regional Jalapa, le ordeno al Tribunal Electoral de Oaxaca que vuelva a resolver este asunto considerando esto y esto. Ok. O puede revocar simple y llanamente, y entonces otra vez ahí se acaba. O también puede revocar y en plenitud de jurisdicción resolver. Ya no lo va a regresar al Tribunal Electoral Local, sino que él va a decir, se revoca la sentencia porque no cumplía con los principios constitucionales, y yo te voy a decir, Tribunal Electoral, cuál es la última palabra. O modificar, si en algunas cuestiones, en algún resolutivo, a lo mejor nada más modifica. Entonces, esos pueden ser los efectos de las sentencias del JRC. Entonces, si se impugna una elección de ayuntamiento que es confirmada por el Tribunal Electoral Local, esta se va a JRC, y entonces podría decirse la sala regional, ¿sabes qué? No actuaste de manera constitucional y legal, Tribunal Electoral Local, por lo tanto, revoco tu sentencia, y al ver los agravios esgrimidos por el actor, por el partido político, veo que sí hay elementos para anular una elección, ¿no? Entonces podría ser que en un JRC se pueda anular una elección que había sido confirmada antes por un tribunal local. ¿Qué se impugnan generalmente en este JRC? Se impugnan efectivamente resultados de elecciones de gubernatura, congresos locales y ayuntamientos, pero no de manera directa.
ojo, pasan otra vez por la instancia jurisdiccional local y ahí se vuelven a impugnar ante el JRC, ante el Tribunal Electoral. Acuerdos de los SOPLES durante el proceso electoral o fuera de él, todos los acuerdos de los organismos electorales locales pueden ser impugnados ante la instancia local y ante la sentencia definitiva del tribunal local se van a impugnar, se puede impugnar esto ante los ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En general, cualquier acto de autoridades electorales estatales que cause un agravio a los partidos políticos. ¿Sí? Todos, como por el principio de definitividad y firmeza, todos tienen que pasar por la autoridad jurisdiccional estatal antes de llegar a la instancia federal, a excepción de que se invoque la causa del per saltum, que como dijimos es la excepción y no la regla general. Bien, con esto son las reglas generales que se establecen en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y pasaríamos un poco a ver la jurisprudencia. No sé si tengan alguna duda sobre esta primera parte, compañeras, compañeros. Sí, la última, sí tengo una duda, me surgió una duda. Adelante. Nada más para completar esto de la procedencia del juicio, está referido a que se promuevan resoluciones que tienen que ver con la calificación de las elecciones y y también otros actos de la organización del proceso electoral. Fuera del proceso electoral, todas las resoluciones que emita el Consejo General de un OPLE, previo al trámite de impugnarlo ante el tribunal local, también serán compatibles por el JRC. Pero me surge la duda, ¿qué pasa con las resoluciones de los tribunales electorales locales que tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos de una vez que ya, por ejemplo, las autoridades de los ayuntamientos pues se quejan a veces de que, no estoy participando en el presupuesto o alguna otra cosa? ¿También se combaten a través del JRC este tipo de resoluciones o esas ya es otra vía propiamente dicho? Porque todavía en eso tengo confusión. Aquí va a depender, o sea, aquí acuérdense que los únicos legitimados es el partido político. Entonces, supongamos en ejercicio de los recursos de públicos o a lo mejor algún funcionario, pues no sería la vía del JRC, sería la vía del JDC, ¿sí? Pero también sí podría ser vía de JRC, supongamos, ahora están resolviendo. A partir de un vía de los recursos públicos, perdón, un tribunal, supongamos, un instituto electoral local de Nayarit no recibió los recursos públicos necesarios para funcionar. Lo impugna esto ante el Tribunal Electoral de Nayarit, el Tribunal Electoral de Nayarit dice, resuelve, y no es vía JRC, sino es vía un juicio electoral. Entonces, depende el actor. El juicio de revisión constitucional electoral solamente están legitimados los partidos políticos. Y acuérdense que se debe de demostrar interés jurídico, ¿sí? Entonces, los partidos políticos pueden presentar un JRC siempre y cuando tenga interés jurídico. Hay una jurisprudencia de la Sala Superior que dice que hay intereses difusos. Los partidos políticos, que aunque no tenga un agravio directo, pero hay un agravio general y que el partido político quiera proteger, lo puede presentar. Pero no lo puede presentar nadie más que los partidos políticos. Entonces, para el JRC se necesita que haya una afectación a los intereses de los partidos políticos. La vía esta que tú, a lo mejor si un ayuntamiento o tal, eso sería vía otro medio de impugnación, que sería, que estoy viendo que lo están impugnando vía el juicio electoral, ¿sí? Que es como un medio donde no cabe todo lo demás, donde no cabe ninguno de los otros medios de impugnación, lo están resolviendo vía juicio electoral para que no quede, no haya denegación de acceso a la justicia. ¿De acuerdo? Entonces, JRC, partidos políticos, que haya un agravio al interés. Sí, gracias. Lo que pasa es que a veces con esta evolución de criterios, a veces llega uno a confundirse de vez en cuando, esto pudiera entrar o no, pero sí, no, ya me queda claro. O sea, todo nada más único y exclusivamente lo que afecta a partidos políticos se combate a través de JRC. Así es, y los legitimados son partidos políticos. Que no esté relacionado con la calificación de las elecciones propiamente, ¿no?
O sea, con la cali sí, exactamente. O sea, todo lo que también esté relacionado con la calificación de elecciones, pues sí, es JRC después de la vía local. Pero todo lo que, supongamos, todos los acuerdos de entrega de recursos a los partidos políticos, cuántas son las prerrogativas que se le incluye o no, o luego también cuando pierden el registro los partidos políticos, se puede impugnar esta pérdida de registro ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vía JRC. Bien, nos vamos a ciertos criterios jurisprudenciales que tenemos, ¿no? Porque siempre es importante cómo fue la evolución de la jurisprudencia, y en ese sentido tenemos la 18-2003 de la primera integración del Tribunal Electoral, que nos dice juicio de revisión constitucional electoral, observancias de principios de definitividad. O sea, ¿cuándo se cumple con el principio este de definitividad que nos establece la ley y nos dice que dos características debe de tener? Que sean las idóneas, o sea, se agotan previamente las de la promoción de aquel, las instancias que reúnan las dos siguientes características. Que sean las idóneas conforme a las leyes locales respectivas para impugnar acto o resolución electoral de que se trate, y que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular a estos. Y nos dice la propia jurisprudencia, consecuentemente dicho principio se inobservará si entre otras hipótesis antes de la promoción del referido juicio no se hace valer la instancia prevista en la ley para privar de efectos jurídicos un determinado acto o resolución, o bien si tal promoción se realiza cuando no ha concluido esta instancia previa mediante resolución firme. Es decir, ¿cuáles son las instancias que tenemos que agotar? Las que establezca la ley local, ¿sí?, para impugnar este acto y que puedan realmente modificar o revocar o anular a estos. Mientras, si nosotros impugnamos ante la instancia local, no podemos impugnar ante la instancia federal hasta que resuelva la instancia local. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues tiene que ver con la definitividad de los actos, que agotemos las instancias previas. Si no agotamos las instancias previas que contempla la ley local, entonces nuestro medio podrá ser desechado, ¿sí? O te va a decir, no agotaste la instancia previa, vete a la instancia local, ¿sí? Les digo, si llevan la figura del persaltum, muchas veces las salas regionales o la sala superior dice, no hay necesidad de hacer persaltum, entonces remito tu juicio a la instancia local, no te lo voy a resolver yo. Tú quisiste hacer válido el presaltum, no hay necesidad todavía, te voy a mandar a la instancia local. Eso es lo que se establece con el tema de definitividad. Después también tenemos la jurisprudencia 15 de 2002 que dice violación determinante en el juicio de revisión constitucional electoral, surtimiento de tal requisito. Y se establecía que tenía que ser una violación determinante para el resultado electoral o cuestiones para que procediera el JRC, pero el tribunal ha ampliado esta cuestión de la determinancia. Y dice que se señala, y nada más voy a leer lo más relevante, dice que para la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral, se requiere que la infracción tenga la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, o sea, antes de la jornada electoral, como podría ser que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral, por ejemplo, el registro de candidatos, las campañas políticas, la jornada electoral o los cómputos respectivos. Será también determinante si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios. Entonces, esto de la determinancia lo ha ampliado muchísimo el tribunal, el decir, sí, o sea, me tienes que demostrar que hay una afectación. Ahora, durante las campañas electorales, vamos a suponer que hay una queja presentada contra un candidato a gobernador por utilizar tarjetas, ¿no? Y entonces, por utilizar tarjetas que pueden representar una compra de votos, se impugna, bueno, se presenta una queja de procedimiento especial sancionador, el Tribunal Electoral de la entidad decide que pues no hay una conculcación a los a la ley, que pues, está conforme a la ley, esto de las tarjetas, y entonces el partido político va a decir, oye, pues esto lo voy a impugnar ante el JRC, pero ¿cómo pruebo la determinancia?
¿Cómo puedo decir que estoy probando la determinancia si no hay resultados electorales todavía? Pues el Tribunal Electoral ha dicho que al existir un riesgo de que tenga un daño irreparable a un proceso electoral local durante las campañas electorales, sí puedo, sí es determinante y sí voy a estudiar este caso. ¿Sí? No nada más es contra resultados electorales, sino contra las posibles afectaciones que pueda haber durante todo el proceso electoral o cualquier acto electoral. Entonces, ha ampliado el tema de la determinancia. Entonces, en ese sentido, ya es muy difícil que te diga el tribunal electoral que diga no es determinante y por lo tanto no te lo voy a revisar. Supongamos, en el tema de elecciones, de resultados de validez, vamos a suponer que se impugna una elección de ayuntamiento y donde se impugna por nulidad de casillas. Y entonces te estoy pidiendo que se anulen 5 casillas al Tribunal Electoral de Nuevo León. El Tribunal Electoral de Nuevo León, si anula esas 5 casillas, cambia el resultado de la elección. ¿Ok? Entonces, sí es determinante y te lo voy a estudiar. Contra esa decisión se va ante JRC y el partido político dice, ahora nada más impugna 2 casillas. Pero si se anulan esas 2 casillas, no cambian el resultado de la elección. Pues entonces, te va a decir, el Tribunal Electoral te va a decir, no es determinante, porque aunque te dé la razón, no va a haber cambio de ganador. Entonces, podría decirse que ahí sí se podría, no surtiría de efectos la determinancia. Entonces, para eso sirve esta jurisprudencia. En esta jurisprudencia establece el juicio de revisión constitucional electoral e interpretación del requisito de procedencia, que dice, o sea, se establecía que solamente en un juicio de revisión constitucional, así era pensado por el constituyente, y entonces tenías que demostrar que hubiera una violación directa a la Constitución. Ahora, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que dice la ley que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice la Sala Superior que solamente debe entenderse en un sentido formal relativo a su establecimiento como requisito de procedencia y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que aquello supone entrar al fondo del juicio. O sea, generalmente cuando el partido político entra, dice, hay una violación al artículo 41 de la Constitución, al 116, pero no tiene que haber un agravio en específico de que diga que hay una violación a la Constitución. Y por eso estamos diciendo que el juicio de revisión constitucional no nada más es la revisión constitucional, sino también la revisión de legalidad de las resoluciones de las instancias electorales locales. ¿Ok? No nada más es para ver si está conforme o no a la Constitución, sino que también para ver si está conforme o no a la ley. Entonces, es un medio de control de constitucionalidad, pero a partir de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, también es un medio de control de legalidad de los actos de las autoridades electorales locales. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy relevante, ¿sí? Porque si bien es cierto, a lo mejor en un principio nada más era contra violaciones a la Constitución, ahora el JRC, desde sus inicios en 96, la Sala Superior decidió decir, oye, también tenemos que revisar si las autoridades electorales están actuando conforme a la ley o no. Entonces, se vuelve un medio de control de legalidad y no solamente de constitucionalidad. Bien, algunas otras jurisprudencias que nada más aquí doy el encabezado, determinancia en el juicio de revisión constitucional electoral se actualiza en hipótesis de negación de justicia, es decir, cuando haya una omisión de la autoridad electoral local o no haya un medio que se pueda presentar o no te hayan resuelto, te puedes ir ante JRC. Violación determinante en el juicio de revisión constitucional electoral se cumple ante la posible afectación de la imagen de los partidos políticos, no nada más es en resultados electorales. Si hay por ahí algún acto que viole la imagen de los partidos políticos, esto también es determinante para el JRC. El desistimiento en el JRC, cuando se controvierte el resultado de comicios, el formulado por el partido actor es ineficaz si el candidato no consintió la perención de la instancia. Es decir, en el JRC, que es nada más presentado por partidos políticos, podría ir como tercero interesado el candidato. Y decide por una estrategia política o por un acuerdo político, decide el partido político ya no desistirse del JRC. Ya no quiero presentar ese JRC y me desisto. Pero, pues el que va a quedar en estado de indefensión es el candidato, que a lo mejor no fue por JRC, pero fue como tercero interesado.
ha dicho el Tribunal Electoral que aunque se desista el partido político, si el candidato no ratificó ese desistimiento, va a seguir ese JRC. ¿Sí? Porque pues al final de cuentas, pues también se está buscando, el candidato tiene un interés sobre ese JRC. Por último, la 23-2003 que dice revisión constitucional electoral, en su sustanciación son aplicables las reglas comunes a todos los medios de impugnación en materia electoral. Eso quiere decir que si hay alguna regla que no aplique al JRC en específico, que no esté en el capítulo del JRC, nos vamos a ir a las primeras reglas en común para todos los medios de impugnación que se establecen en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿De acuerdo? Estas son las principales jurisprudencias que tienen que ver con el JRC. Ahora, esto no, esto también es importante decirlo, que la mayor parte de las, bueno, un gran número de las jurisprudencias del Tribunal Electoral se han dado de asuntos que se resuelven vía JRC. ¿No? Entonces, si ustedes se meten al IUS Electoral, en los precedentes que dan origen a las jurisprudencias, generalmente van a haber JRCs, porque ahí se hace toda la interpretación de las leyes locales, ¿no? Entonces, todas las interpretaciones de las leyes locales se hace a partir, generalmente a partir de la presentación de juicios de revisión constitucional, que a su vez dan cabida a jurisprudencias y a tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, vamos a ver, para terminar, vamos a ver algunos casos prácticos, compañeras, compañeros, del juicio de revisión constitucional. Vamos a ver el caso Yucatán del año 2000, sub JRC 391 y 440, que ha sido una de las sentencias más relevantes para consolidar al Tribunal Electoral como una autoridad y última instancia en materia electoral, no solamente en las elecciones federales, sino en los procesos electorales locales. Y les voy a contar un poco. Resulta que en el Congreso del Estado de Yucatán emite un decreto que determina ratificar por un periodo más a los integrantes del Consejo Electoral de Yucatán, o sea, de la autoridad electoral local. Dice el Congreso de Yucatán, sin una mayoría requerida, o sea, sin las cuatro o quintas partes del Congreso, ratifica un periodo más a los integrantes del Consejo Electoral de Yucatán. O sea, no hay cambio de consejeros y se quedan con la misma integración del Consejo Electoral, con todo y que ya se les había vencido su nombramiento. Entonces es como una, podríamos decir, una reelección de consejeros electorales. El Partido Revolucionario, el PRD, presenta un JRC ante el tribunal, a la sala superior del tribunal electoral. Aquí tenemos que tomar en cuenta que estamos en los 2000, ¿no? Las salas regionales no eran permanentes, eran temporales. ¿Y qué pasa en ese primer JRC? La sala superior ordena que se reponga el procedimiento de designación de los consejeros electorales y le dice al Congreso, tienes que volver a hacer todo el proceso y no puedes volverlos a ratificar, sino tienes que hacer un proceso en donde haya cambio de consejeros electorales. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso dice, ah, sí, voy a dar cumplimiento y voy a poner nuevos requisitos para ser consejero electoral. Entonces, lo que pasa es que el Congreso, de manera simulada, dice, voy a poner ciertos requisitos, y dentro de los requisitos daba la casualidad que solamente cumplían con los requisitos los mismos consejeros que había ratificado en un anterior decreto. Entonces, simuló que había cumplido con esto, pero al final de cuentas no. Puso nuevos requisitos que los únicos que lo cumplían eran los mismos consejeros electorales a los que el propio Congreso había nombrado. Entonces se presenta ahora un JRC por medio del PAN y le da la razón el tribunal al PAN y le dice, ordena la reposición por establecer, o sea, tú estableciste nuevos requisitos que no se encontraban en la ley y por lo tanto eso es en contra de tu propia ley y por lo tanto tienes que reponer el procedimiento, ¿no? O sea, le dijo casi casi, no te hagas pato, tienes que nombrar a nuevos consejeros.
Resulta que el Congreso no cumple y se presenta un incidente en ejecución. Los incidentes en ejecución se presentan cuando no se cumple, no se cumplimenta la sentencia, se presenta un incidente en ejecución y el tribunal dice si sí o no se cumplió. Y el tribunal dijo, no cumpliste, Congreso, y te doy 24 horas para que repongas el procedimiento. Esto fue mediante JRC. No cumplió el Congreso en 24 horas. Entonces, el Tribunal Electoral acordó en el incidente de ejecución emitir acuerdos para cumplimentar su sentencia. ¿Y entonces qué hizo? Hay una lista de candidatos y candidatas que se presentaron para ser consejeros electorales. Mándame esa lista y yo voy a insacular a las y los consejeros a partir de esta lista de personas. Es decir, Congreso, tú no cumpliste, te di muchas oportunidades para que cumplieras. No cumpliste con tu obligación y con esta sentencia. Así es que yo, como sala superior, voy a ver la lista de personas que cumplen con los requisitos que se inscribieron en el concurso. Y a partir de ahí, los que cumplan, los voy a meter en una rifa y los voy a insacular. ¿Por qué? Porque no cumpliste. Y efectivamente, eso es lo que pasó. Se insaculó. Estamos hablando de que el entonces gobernador era el gobernador Cervera Pacheco, y entonces dijo, no me importa, yo no voy a cumplir no vamos a cumplir con lo que establezca el Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué peligro había, compañeras, compañeros? El Tribunal Electoral en el JRC había ordenado a un Congreso que repusiera el procedimiento. No cumplimentó, no lo cumplió. Dos veces le hizo, tres veces con el incidente en ejecución y hubo otros incidentes en ejecuciones. Esto todo vía JRC. Los partidos políticos eran los que estaban impugnando. ¿Qué estaba en peligro en este asunto, compañeras, compañeros? ¿Qué ahora estaba en peligro? ¿Qué creen? Pues todo, la validez de todos los actos que emitía el Consejo. Ok, porque eran consejeros espurios los que había nombrado el Congreso. No los reconocía el Tribunal Electoral como consejeros. Entonces, todo lo que emitiera ese consejo, pues era con falta, tenía una incompetencia de origen porque no habían sido electos bajo la legalidad. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Para el sistema electoral mexicano de justicia electoral, ¿qué creen que estaba en peligro? Pues considero que más que nada la autoridad principalmente del tribunal, es decir, está ordenando y el otro, la otra institución no obedece, sencillamente sería letra muerta cualquier otra sentencia de un órgano jurisdiccional, ¿no? Está en peligro la esencia misma del tribunal. Exactamente, Carlos. Este fue uno de los asuntos más delicados que ha resuelto la Sala Superior, porque se ponía en duda la jurisdicción, la competencia, la fuerza del propio Estado. Porque si un tribunal no puede hacer cumplir sus resoluciones, entonces pues se rompe con el Estado de Derecho y se rompe con la función de los tribunales. Entonces, en 2000 pues había una insurrección del entonces gobernador Cervera Pacheco. ¿Y qué hacen? ¿Qué hizo? El Tribunal Electoral pues tiene la fuerza para pedir, para hacerse llegar de todas las medidas de apremio para poder hacer cumplir. Resulta que el Consejo General de Yucatán estaba tomado por estas personas y estaba resguardado hasta por policía estatal. Y pues lo que se cuenta es que se pidió ayuda a las autoridades federales. En este caso, se tenía listo a los militares para que desalojaran el Consejo Electoral local y que se le tomara protesta a los nuevos consejeros. No llegó a tanto, pero sí se demostró que tenía que tener fuerza el Tribunal Electoral, porque si hubiera dicho, ok, pues ya hagan lo que ustedes quieran, en ese momento se pierde la legitimidad del Tribunal Electoral, se pierde la fuerza de los tribunales electorales y se rompe con el sistema de justicia electoral que estábamos construyendo en el año 2000. Que resulta que después de esto, ¿no? Se presentó también una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, pero acuérdense que las acciones de inconstitucionalidad no son tan inmediatas como una resolución del Tribunal Electoral, y el gobernador dijo, o sea, el propio gobernador dijo, yo voy a nombrar a los consejeros
y resulta que ese decreto se declaró inconstitucional y la propia Corte ordenó que se cumpliera con la sentencia del Tribunal Electoral. Entonces, fue como un empujoncito que dio la Corte al Tribunal Electoral que tuviera que se hicieran cumplir los JRC y todos sus incidentes. A partir de esta sentencia, se dio una jurisprudencia que es muy relevante, que dice que el Tribunal Electoral está facultado constitucionalmente para exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones. Si no se cumplen las resoluciones, entonces tendrá que haber medidas de apremio e incidentes de ejecución, y el Tribunal tiene que hacer cumplir sus resoluciones, y aquí se dio un caso extremo, y esto se dio vía JRC. O sea, un problema local se lleva a la instancia federal vía JRC y fortalece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, el siguiente caso que creo que me parece que lo vieron ayer, porque estaba viendo la plática del magistrado Espíndola sobre nulidad de principios constitucionales, y creo que vieron el caso de Colima, si mal no me equivoco. ¿Es cierto esto? La nulidad de Colima 2015. Sí, ¿verdad? Bueno, nada más lo voy a mencionar porque, pues sí, es importante para el JRC. Como el JRC procede contra elecciones de gobernador directamente a la sala superior, pues efectivamente hubo una elección de gubernatura en 2015 en donde la diferencia entre el PRI y el PAN fueron de 503 votos. El Tribunal Electoral de Colima valida la elección mediante un juicio de inconformidad, y esto, el PAN y el candidato presenta un JRC y el candidato un JDC ante el Tribunal Electoral. Se reclamaba esencialmente que se había violentado el principio de equidad, acreditándose el manejo de recursos públicos, porque se había demostrado la intervención del Ejecutivo Estatal a favor de los candidatos del PRI. Y aquí es interesante, porque ¿se acuerdan que les había dicho que no procedían, no se pueden presentar las pruebas, no se pueden presentar pruebas en el JRC, no permitía la presentación de pruebas, a menos que fueran pruebas supervenientes? Y en este caso así fue. Es más, llegaron una noche antes, no sé si les contaron esto en la clase, en la anterior sesión, en donde en un principio el proyecto del magistrado González Oropesa, por cierto, si mal no recuerdo, ya le preguntarán la próxima clase, venía confirmando la elección de Colima. O sea, venía confirmando la resolución del Tribunal Electoral de Colima, que a la vez confirmaba la elección de Colima. Pero llegaron una noche antes, si mal no recuerdo, yo todavía estaba, no me acuerdo si estaba todavía en el tribunal o no, pero me acuerdo que llegaron unas pruebas supervenientes porque eran novedosas. Unas grabaciones que no había tenido la autoridad local oportunidad de revisarlas, porque las acaban de conseguir lo del Partido Acción Nacional, y las presenta como pruebas supervenientes, y decide el magistrado instructor a admitirlas como pruebas supervenientes. Entonces, aquí hay una excepción a la regla. Como no se conocían, las conoce, y a partir de eso se demuestra que hay una intromisión de los funcionarios públicos y del gobernador en la elección de Colima a través del secretario de Desarrollo Social y el procurador, y por lo tanto, gracias a estas pruebas supervenientes, se anula la elección, ordenando a que el INE asumiera la organización de la elección extraordinaria. Ya no sería el OPLE, sino el INE el que iba a organizar esa elección correspondiente. Entonces, mediante un JRC, se anulan elecciones, ¿no? Seguramente les platicaron también el caso Tabasco, ¿no? El caso Colima de 2003, que hubo una nulidad, la causal de nulidad abstracta, que ahora se volvió la causal de nulidad de principios constitucionales. Eso lo vieron la sesión pasada. Pero todo este entramado o esta fijación de criterios que ha habido de las nulidades se ha dado generalmente a partir de los JRCs, del estudio de las elecciones locales, ¿no? Estos criterios jurisprudenciales se han dado gracias a JRCs como el de Colima, ¿sí? Hubo dos votos particulares para que de magistrados, creo que fueron la magistrada Lanís y el magistrado Galván, que decían que no eran suficientes no eran graves y determinantes las violaciones. No, creo que fue del magistrado Penagos y del magistrado Galván, que no eran lo suficientemente graves y determinantes las violaciones como para anular una elección, porque como ya les platicó el magistrado Espíndola, la nulidad de la elección es la muerte electoral, ¿no? Es el último recurso que se tiene que tomar por los jueces, en el sentido de que no se
garantizó la libertad del voto, ¿no? El sufragio efectivo. Entonces, pues los JRCs también funcionan para temas de nulidad de elección. Por último, tenemos los JRCs de salas regionales. Supongamos recientemente un JRC de la Sala Ciudad de México confirmó las acciones afirmativas indígenas en que había establecido el Tribunal Electoral de Morelos. Entonces, el JRC ha ayudado a que las elecciones sean más incluyentes, a que se incluya a grupos que han sido históricamente vulnerados en las en como la posibilidad de ser votados, ¿no? Entonces, es importante el JRC para eso. En 2019, la Sala Guadalajara emitió un JRC en donde se había registrado a un ministro de culto, creo que cristiano, en una elección de ayuntamiento de Baja California. Y en ese sentido se presentó, además es curioso este asunto porque se presenta un amicus curiae, ¿no? Una organización de la sociedad civil presenta un amicus curiae o amigos de la corte y decide la sala regional que le pedían que desaplicara, inaplicara un precepto de la ley que limitaba a los ministros de culto para ser candidatas o candidatos por un partido político, y la sala regional Guadalajara dice no hay posibilidades de inaplicar, hay una separación iglesia-estado, y por lo tanto declaro inelegible a este candidato por haber sido ministro de culto, ¿no? Entonces hay una interpretación, hace una interpretación constitucional y convencional a partir de también de diversas sentencias de la Corte Interamericana, de la Corte Europea de Derechos Humanos, dice no hay una vulneración de derechos humanos porque un ministro de culto no puede ser propuesto como candidato, y entonces hizo una interpretación constitucional y convencional la Sala Regional de Guadalajara. Y también muchos JRCs también se utilizan para hacer la interpretación de las fórmulas de representación proporcional en los congresos locales o en los ayuntamientos, y esto la Sala Jalapa hizo una interpretación, ha hecho interpretaciones de cómo aplicar la fórmula del DRP en cada uno de los estados, ¿no? Y entonces esto es una interpretación que hace, las salas regionales en este caso, porque son los competentes para ver los congresos locales, lo que generalmente hacen estos casos de las fórmulas, es decir, porque como tienen libertad configurativa de los estados para configurar su fórmula de RP siempre y cuando cumplan con ciertos límites que establece nuestra Constitución y la ley federal, lo que hace la sala regional son interpretaciones. Vamos a ver si la fórmula que establece la ley local electoral está conforme con los límites que establece nuestra Constitución y con lo que establece la ley. Y entonces son interpretaciones. Las sentencias de los JRCs también son sentencias de interpretación jurídica en donde los argumentos que establecen los magistrados y las magistradas tienen que ver más allá de las pruebas con una interpretación directa a las normas constitucionales y legales de nuestro sistema electoral. Entonces, pues en ese sentido, era más o menos lo que les quería platicar para que tuvieran pues un conocimiento pues general del JRC desde el punto de vista de la ley, ¿no? De procesal, pero también desde el punto de vista jurisprudencial y práctico. Entonces, pues si siguen, si hay alguna otra pregunta, por favor, adelante, les dejo el micrófono. Muchísimas gracias por haberme escuchado, compañeras y compañeros. Muchas gracias, maestro. Yo no sé si tengan algún comentario, compañeras, compañeros, alguna duda, alguna observación a todo lo expuesto hoy. Muy interesante la plática. Entonces, hemos ido resolviendo las dudas conforme. Bueno, pues más que nada un comentario. Luego con Ignacio, por favor. Sí. La verdad es que lo felicito, muy, muy, muy clara su exposición. Esta última parte que menciona sobre los JRC que han sido significativos, me parece que son bastante interesantes, sobre todo el primero que citó, porque habla de decisiones legislativas propiamente, ¿no?
que si bien es cierto tienen una influencia, tienen un campo de efecto electoral, pues el origen es legislativo y esta resolución viene a confirmar que es importante revisar la constitucionalidad de la toma de decisiones, no propiamente solamente de los órganos electorales, sino de cualquier otro órgano. En ese sentido, y eso creo que abona mucho a la construcción de un buen sistema de medios de impugnación, cualquiera que sea la materia. Eso lo que quería comentar. Perfecto, Juan Ignacio. Y efectivamente, creo que el juicio de revisión constitucional electoral ha sido, desde mi punto de vista, ha sido un acierto total del constituyente permanente para que tengamos elecciones y pues una democracia, yo podría decir, alternancias pacíficas. O sea, antes pues se resolvían por cuestiones políticas en los estados, ¿no? Los problemas electorales o a machetazos o por otras cuestiones que a lo mejor no. Y ahora cualquier conflicto electoral que se surja en los estados puede ser o resuelto a través de la vía jurisdiccional, no nada más local, sino federal. Entonces, el juicio de revisión constitucional electoral, además de ser un medio de control de constitucionalidad, creo que es una forma de proteger el pacto federal. Que las entidades federativas, como en este caso del Yucatán, no se salgan del pacto federal. Tienes que cumplir, sí, tienes libertad configurativa, tienes cierta autonomía en ciertas cuestiones, pero tienes que cumplir con la Constitución y no te puedes apartar. Entonces, es una forma de cohesión de nuestro pacto federal para que las entidades federativas en materia electoral no se salgan de este pacto que hemos decidido tomar. Entonces, así es, Juan Ignacio, creo que tienes toda la razón en tu comentario. ¿Nadie más? Pues comentan aquí si van a poder compartir el material, si nos los pudiera hacer llegar, sí, por su, si no tiene inconveniente, y se los hacemos llegar a los compañeros. Sí, por supuesto, te lo hago llegar, Manuel, y sí, claro que sí, compañeras, compañeros, y ahí están mis datos por si tienen alguna otra duda, mi Twitter, mi correo, como les dije, yo además de ser catedrático de la UNAM, me dedico a la cuestión de la consultoría en materia electoral, entonces estamos a las órdenes, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Yo les pediría que abran sus micrófonos y le brindemos un aplauso al maestro Ogesto por su clarísimo. Una gran ponencia, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y pues bueno, es un gusto, aunque sea verlos por acá, pero con estas herramientas creo que podemos llegar a distintas latitudes de nuestra república. Así es que un saludo a donde estén y a los estados, a donde estén todos ustedes. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias nuevamente, buenas tardes a todos. Perfecto. Saludos. Saludos. Gracias.